Gente, velada 3, la pelea. Ahí estamos, Ibai. Bueno, está el Tigres que ruge con las actuaciones. ¿Os lo estáis pasando bien o no? ¡Sí! Fernanfloo versus Luzu. Ya. La música medio que no me gusta, pero está. La música no me gusta mucho, la música. Está más o menos. Ojo. Fernando. Es un enorme en este combate, ¿eh? Dios mío, Fernando. Hijo de puta. Se me hace muy raro, ¿eh? Esto va a ser historia. A mí este combate me apetece mucho porque han sido muy amigos, pero ha llegado el momento de darse de hostias, Ibai. Aquí ya no hay amistad, aquí en el momento... Se enfrentan los amigos, boludo, o sea... Fernanfloo, un youtuber, boludo, contra Luzu, otro youtuber, man, impresionante. Vamos a la pelea, vamos a la pelea. Pero lo que ha pasado y lo que ha tenido ahora... Fa, qué cheto. La distancia, eso lo olvido como decía la canción, ¿no? La distancia es la clave del boxeo. Si estás junto, pega muy duro. Es verdad, porque Fernanfloo tiene mucho más distancia que Luzu, entonces puede llegar a meter buenos golpes. Un palmo fuerte. Tiene que acercarse más, Luzu. Se sientan las zapatillas sin agacharse. Los pantalones de Luzu, ¿eh? Muy guapos, ¿eh? Ojo. Los pantalones de Luzu. Ojo. La velada del año. Saliendo con la esencia de Goku, ¿eh? Vamos a ver muy si le acompaña en el Luzu, combate, ¿eh? Muy guapo. Ahí va, Fermer en la esquina y Luzu en la otra. ¡Oh! Ah. Vamos a ver, Reven, quién se lleva este tercer combate de la velada del año 3. ¡Vive! Y empieza. Vamos a ver si Fernanfloo consigue mantener esa distancia. Ojo, ojo. Ese pasito para atrás. Y a ver, Luzu, tiene mucho más distancia. O sea, literalmente, Fernanfloo se lo puede. Sí, de momento, Fernanfloo parece que es el que toma la iniciativa antes, ¿eh? Nos lo había dicho hoy, Luzu, ¿no? Vamos a ver durante el combate que no iba a salir muy con mucha gracia. Quería ver. Aunque Luzu, bastante bien, igual porque se puede meter. Ojo. Bien, ojo a Fernan, boludo, que nunca ha hecho boxeo en su vida. Estamos viendo ahora mismo es lo último que me esperaba, porque está siendo Fernanfloo quien está yendo a buscar a Luzu, sí, teniendo la ventaja de alcance. Muy largo el salvadoreño Fernan, Jaime, muy, sí, muy largo. Sí, muy cierto. Pero bueno, sin embargo, es que está siendo capaz de meterse en Jaime. En esa distancia y esa izquierda, se cocina izquierda por fuera, le ha hecho daño, ¿eh? Ha frenado, ¿eh? ¿Cómo conecta mal los ganchos, boludo? No parece que sean amigos, ¿eh? Uy. Le ha comentado un par. Ha habido una que le ha dado un golpe bajo Fernanfloo a Luzu. No sé si incluso le puede haber llegado a darle el hígado, porque desde ese momento, sí, Luzu no está haciendo nada. Eso no es un golpe bajo, ¿eh? Eso tiene que aparecer. Un golpe bajo, una partida antirreglamentaria debajo de la cinturilla. A la línea de flotación. A eso era los... hijo de puta, gente. Tiene mucho más alcance. Conectó Luzu. Qué pedazo de rey de momento de dos combates y medio que le puso la verdad. Es que no le pega nada a Fernanfloo las hostias que está dando, ¿eh? Yo le veo, digo, denle me gusta si quieren que esté en la próxima velada. Chicos, y además es que no bajan del ritmo. Es que solamente estos momentos de impas es para atacar. O sea, no se mueven, están simplemente intercambiando metralla. Ojo. Otra derecha buena. Atacar, viene la derecha de Fernan. Fernan el salvadoreño que está intentando ganar este primer asalto, le queda menos de un minuto. Claro, no llega a Luzu ahí, es corto el alcance. Siempre claro. Lo decimos, aquí la gente engaña mucho, ¿no? Yo, bueno, entreno un poco, somos amigos, tal, siempre pasa la misma. Con el todo al lado, Luzu, ¡opa! Que se defiende y contraataca bien en este primer asalto, Remen, que está muy es que Fernan es muy largo, boludo. Yo pensaba que iba a ser Luzu, que iba a tener un poquito más las riendas del combate, pero estoy viendo a Fernanfloo muy sólido, le está conectando muy bien. Está más en el sitio y sobre todo está siendo una pesadilla la derechita, esa puntada que le mete por encima de la guardia. Le cuesta mucho a Luzu. La mano izquierda y por ahí siendo un poco pesadilla, ¿ves? Ojo, ojo. Esta derecha es clarísima, ¿eh? Toma, para ti. La derecha recta en el sitio. Tac, 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 tac. ¿Cómo conectó, boludo? No, un ataque absolutamente decisivo y este round, por ejemplo, es ya... Es que no le alcanza, sí, boludo. Se pone 1-0, yo creo que este primer asalto, si no la lía en los últimos segundos, de momento parece que aguanta bien el primer asalto, pero... Eso, bien. Queda la última, suena la campana. Bien. Qué primer asalto, ahora tenemos que...
El primer round creo que fue para Fernan Flo, así que impecable, muy bien, muy bien, muy bien hecho. Segundo round, Juan, segundo round. No quiere decir que ganes, porque ojo, golpes, segundo round. Y el otro son 3 empezó caros, fuerte Lucio. Claro, claro, es como yo he recibido dos, claro, es que te toco la cara 12 veces. Efectivamente, claro, es con lo que puede haber pasado ojo. Antes. Con Sammy Marina. Sí, yo creo que la gente está debatiendo mucho sobre ese combate. Bueno, se está nosotros demasiado. Sí, nosotros le conectó buena ahí, buen recto. De posición de comentaristas, hay 3 jueces de boxeo. Yo, amigos de boxeo, no tengo ni puta idea. Se tiene que acercar mucho, mucho se tiene que acercar para poder pegarle. Efectivamente, tengo bastante más amistad con Sammy que con Marina, para que la gente me arrebe que, bueno, tenga algún amigo. Ah, que viejo captado en cámara. Mira, mira. Dale, ey. Uno puede decir que haya sido sencillo. Sí. No puede decir, no, ha ganado de puta a puta. No, oye, Fernan, bro, lo que está haciendo aquí. Fernan ahora, cuidado, esquivando, Fernan. Ojo, ojo que conecta Fernan. Yo ahora ya acabo a combate. Yo quería que ganase Sammy River. Conecta muchos golpes, gente. Coño, cada vez que hay ese viejo, dije. No, conectó. Porque Luzu cada vez que conecta antes te pega un brazo por la vez. Es el mismo golpe que está funcionando ahora. Ojo, ojo. Claramente mejor. Se tiene que proteger Luzu cuando Fernan para ataque se va con todo, ¿eh? Fabuló, conecta mucho lo de paso. Seguía llegar a Fernan y ponerle unos puntos, pero una raya interior under y ha conseguido salir de ahí. No. Está cogiendo con esos golpes un poquito por fuera que le sorprenden al peleador salvadoreño. Es verdad. Le ha frenado un poco, si os fijáis, ha bajado un poquito la pistola. Mucha gente, boludo, fue, o sea. Que luego son 3 asaltos, ese punto ahora, por ejemplo, que se es capaz de dosificar. Está medio cansado, Fernan, animal ahí. Cuando te llevas la pelea. Había quedado un minuto de este, claro, es que queda todavía otro asalto. Pero hay que tener que hay momentos de dosificar, de tomar aire, de tener estrategia. Es que no puedes estar. Está conectando golpes ahora, Lucio. Eso ha sido una jodida locura. Se ha caído Twitch. Me ha jodido antes, no le he disfrutado todo porque todo el mundo decía que arriba Twitch. Pero ha sido una puta barbaridad. Lo veréis en YouTube, chicos, no os preocupéis. No lo puede ver ni el Rubio. No, es increíble. Estoy viendo aquí a Fernan muy cansado, Si os fijáis ya los brazos los hijo, están puta, bajando bastante. Le noto hiperventilar un poco. Sí. Vamos a ver. Y parece que Luzu está mejor, para este final del segundo asalto que se ha volado todo mucho. Sí, ya está mejor un poquito. Pero no es capaz de acercarse, ¿no? Está manteniendo muy bien la distancia, Fernan Flo. Tampoco se decide. Se agacha mucho. Falta Fernan. Este round, por ejemplo, ya aquí estamos en 1-1. Si no ocurre nada raro ahora, Luzu ha estado mejor. Se anima Bilbaíno también al ataque. Son amigos, pero antes parece que se han olvidado. Parece que se han olvidado. Este es para Luzu Reven. Yo creo que tenemos un 1-1 ahora mismo. Efectivamente. ¡Y se acabó! Segundo round, gente. Le ha salvado un poco aquí a Fernan Flo, se le ha hecho eterno. Vamos en el tercer round. El tercer round. Por ahora van en el segundo round medio parejo. Empieza el tercer y último asalto entre Luzu y Fernan Flo. Aquí la mesa coincide como que van 1-1. Pero recordamos que aquel que toma la decisión. Claro, son los árbitros. Pero si les hago en los otros combates, yo no lo tenía tan claro. No sabía, aquí sin embargo sí que parece viejo que bien. Final este round gana la pelea. Cuidado con Luzu, parece que viene el ataque. Fernan también ahora tiene un poquito más de aire. Fernan, cuidado, conectando los dos ahora. Oye, gran tercer combate que estamos viendo Yo creo que la gente quizás esperaba menos de este porque no había tanto vivo. Pero lo están dando en el ring. Puede pasar, amigos, antes, qué rápido se nos ha olvidado. Al segundo 10, Fernan ya lo había perdido. Al final ya lo dicen, ¿no? Cuando tienes confianza, cuando tienes más fuerte, puedes. A la mierda, a la mitad. Fernan es que ha salido muy, muy fuerte y yo creo que eso es lo que está más cansado. Lo invocó ahí. Invocó. Qué fuerte ha abrazado. Vale, mira, lo ha abrazado como cuando viene tu madre antes de salirse. Madre. Sí, creo que si Luzu aprieta un poquito, puede que incluso no lleguemos a ver el final del combate. Pero tanto como eso. Pero Reven. Es que me va a hacer una puta. Quedan 2 minutos, Quedan 2 minutos. Atacando Luzu, Fernan se defiende. Tiene que apretar mucho, le pasa. El salvadoreño del Bilbaíno de momento en este tercer combate de la velada del año. La gente ahí animando a Luzu también, evidentemente. Luzu, estamos un poquito con el. Sí, perdona, pero con el de Bilbao. Claro, la gente ha dicho evidentemente porque es en España, aunque mucha gente también era con Fernan. Exacto. Como que Luzu va a pelear a Salvador. Nada más te voy a decir una cosa. Ahí, no, muy bien, ahí. Los aficionados.
imaginaos al boxeo, lo que queremos es que vaya todo bien, que sea una buena pelea. Y que apoyen a los dos. Efectivamente. Jaime. Y luego el que gane el mejor. Correcto. Que apoyen a los dos, que es muy importante. Exacto. Recibir el cariño del público de los dos, porque es un día muy complicado para ganado. Todo el mundo. Muchos están vacíos, ¿eh? Están vacíos. Sí, los ahora mismo, vamos, no. ¡Fa! Están en la ruina. La tanqueta los dos, Ander, ¿eh? Que da gasolina, ¿eh? Por el oxígeno. Vamos a ver quién tiene más fuerza en este último minuto. ¿Crees que es para Lucio ahora mismo? Sí, yo creo que sí. Para mí sí, también. Sí. Para mí también está, un poquito más cansado. Le ha impactado bien. Vamos a ver si ahora tiene ese momento de niño. Otro cara de porona que se mete. El último ataque, por si había alguna duda en esta bolina. Sí, tiene que ser de cariño. Le veo cansado también a Lucio, ¿eh? Podría ser el momento. Sí, Fernan quizás ha reservado algo, ¿eh? Ojo. Fernan quizás está con modo reservado. Otra pajera que se mete. La última traca. Vamos a ver, Fernan, ¿a dónde va? Pues madre mía, el golpe que se acaba de comer. Mejor. Oh, el golpe que se acaba de comer. Fernan sigue recibiendo. Reciba a Luzu también. Viene Fernan abajo. Qué bonito giro ha hecho Luzu y para meter una derecha y entra en la guardia, que estaba bien armadita la guardia de Fernan, pero le ha entrado. Están re cansados los dos. Creo, gente, por primera vez en lo que llevamos de temporada, que este combate tiene dueño y es el del calzón naranja. Pues parece, según Jaime Ugarte, que va a ganar Luzu. Ya veremos lo que nos dicen los jueces. Quedan 7 segundos. Fernan viene al ataque. Esto se va a terminar. ¡Qué combatazo hemos vivido, Reven! ¡Se acaba un combate! ¡Uno! ¡Suena la campanilla! ¡Ahí está el abrazo! ¡Qué día tan especial debe ser para los... ¡Qué pelea, man! Acabo de vivir algo inolvidable. Ay, me y creo que es el combate en el que ambos han acabado más cansados. Muy cierto. Vamos a ver quién fue el ganador, gente. Yo, para mí, Fernan Flo. Aunque tuvo bastante parejo el último lugar. Lo tenemos, Ibai. Yo voto por el de verde. Ha estado muy, muy igualado. Posiblemente el más igualado de toda la tarde noche. Por dos jueces. A uno, el ganador del tercer combate de la velada del año 3. Es... Fernan. El ganador es la esquina roja, Fernan. Campeón. Youtuber y boxeador ahora, gente. Y bueno, como se ve, suscríbanse para más. Me gusta y hasta la próxima. Adiós.